radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos cosas hay en la vida que nadie debe aguantar: la gente que pisa a algunos y los que se dejan pisar. Somos Argentina, vanguardia latina, tierra de ciencia, nación más conciencia. Y hoy necesitamos más pediatría. Necesitamos genetistas. Necesitamos más empatía. Necesitamos genetistas. Necesitamos acceso a las terapias. Mesa interministerial. Un ministerio que entienda. Un ministerio que escuche. Cambios de currícula. Las universitarias. Medicina de precisión. El movimiento de pacientes. Movimiento internacional de pacientes. Movimiento internacional de pacientes. Muy buenas tardes. Estoy de absurdo buen humor, que no se justifica lo más mínimo, porque la verdad es que hace un frío de morirse. Mentira, sí se justifica el buen humor, se justifica. ¿Qué estás diciendo, pava, Florencia? Se justifica el buen humor porque estoy en Radio Caput, estoy acá con la gente maravillosa de Radio Caput. En los controles está Martín Loza, que está como siempre muy churro y simpático y sonriente. Y acá, menos churra, pero bueno, haciendo lo que se puede, Flor Braga Menéndez de la Alianza Argentina de Pacientes, conduciendo otro programa más de la Asamblea Latinoamericana de Salud. Buenas tardes a todos. Les cuento que hoy ALAPA firmó un convenio que nos tiene muy contentos. Yo acabo de llegar de la firma de este convenio con la agencia ANLIS Malbrán, que es el lugar, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Pocas veces uno puede decir así con tanta alegría que estuvo en un espacio. Es más que sano, que lindo, que promisorio, que bien diseñado. Se nota el espíritu de profundo compromiso que tiene la gente del ANLIS con el ANLIS. Estuvimos con su director, con Pascual Fidelio, un capo absoluto, un tipo aparte encima sencillo, amoroso. Además de, yo ya lo conocía porque lo conocemos todos a Pascual Fidelio por su trayectoria, pero la buena onda y la sensación maravillosa de que están haciendo ciencia en serio para ser aplicada a nuestras vidas de una manera profundamente soberana, amorosamente soberana en el ANLIS Malbrán, me dejó contenta para todo el día y espero que para el mes. Gracias ANLIS Malbrán por funcionar tan bien, por tener a la gente que tenés. La primera persona que habíamos conocido del ANLIS Malbrán fue la directora de la red de genómica, que es la doctora Josefina Campos. Yo ya no sé si alguna vez hablé de Josefina Campos acá en el programa. Josefina Campos es lo más. Es piola, es divina, es amable, es productiva. Pero aparte, la sensación es que es Argentina año verde todo lo que pasa ahí en el ANLIS Malbrán. Nadie tiene ganas de perder el tiempo en cosas burocráticas. Quieren que las cosas salgan. Cuando uno tiene miedo de apurar al Estado, pues decís, bueno, ¿quién va a querer moverse? Acá se mueven y te mueven, te empujan para que las cosas pasen. La verdad, una maravilla. Nos alegramos mucho desde ALAPA de este convenio y nos alegramos mucho de vivir en un país que tiene el ANLIS Malbrán. Les cuento, por si no lo saben, que la Red Nacional de Genómica es única en el mundo, pero en serio única en el mundo. O sea, es una red que se armó con lo existente en materia de genómica, de investigación en genética humana, que ha crecido en el último tiempo. Cuando decimos, bueno, la Argentina, todas las cosas que no. Esta es una que sí a full. Ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas que se están haciendo en genética humana en el interior del país, en los lugares más diversos. Y ha estado presente en todo este desarrollo esta agencia maravillosa, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos Médicos de Salud, ANLIS Malbrán. Bueno, después de esta declaración de amor a la ANLIS Malbrán, paso a hablar de los temas de hoy. Pero quería contarles esto porque realmente me parece que es muy importante que sepamos que hay cosas en el país que funcionan y funcionan tan bien, porque además hay que defenderlas.
yo me resisto profundamente a que alguien diga, la salud no tiene bandería política. No, viejo, sí que la tiene. Recordemos siempre que en el gobierno anterior habían cerrado el Ministerio de Salud. Entonces, con esa claridad, que no es demasiada la claridad que hace falta mental para darse cuenta de lo que eso significa, les ruego a todos que defiendan la salud, que defiendan la salud y la ciencia allí donde estén. Recuerden que perdimos dos ministerios en el gobierno macrista. El gobierno macrista cerró el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia. Entonces, a defender, por favor, nuestras oficinas de ciencia y de salud, porque eso es defender la vida. Todo lo demás es bla, bla. La vida es eso, es ciencia, es salud, es poder aplicar la inteligencia nuestra al bienestar de nuestros, a la calidad de vida de nuestros congéneres, de la gente que nos acompaña. Bueno, dicho esto y anunciado que vamos a hacer un asado con la gente de la Liz Malbrán, porque vamos a hacer un asado con todos nuestros amigos en la Argentina, o sea, los que estén cerca, porque hay gente que está lejos. Tenemos muchos amigos en la Argentina que están lejos y que no van a querer venir al asado. Pero estamos pensando en Alapa, en armar un asado de amigos de la ciencia aplicada soberana. Gente que por ahí está en la bioquímica, en la biología, en la química, en la genética, en la medicina, líderes de pacientes, funcionarios. Vamos a hacer un gran asado de todos los amigos de la ciencia aplicada. Eso lo aviso ya desde ahora para que se vayan apuntando a los que estén interesados. Y no vamos a dejar entrar al asado a aquellos que no sean amigos de la ciencia argentina. Porque hay gente que no es muy amiga de la ciencia, que dice, bueno, ¿para qué estar desarrollando? Mejor copiar lo que se hace afuera y listo. Si total, todo lo que se hace afuera siempre es mejor. No, queridos, tenemos gente muy inteligente en la Argentina y es criminal no proteger y no cuidar nuestros intelectos. Dicho esto, ya empecé como 400 veces, pero tenemos una semana con muchas cosas, muchas noticias buenas, pero yo hoy quiero hablar de algo en particular, que es la cuestión del bullying. El bullying, uno siempre se imagina que son chicos los que hacen bullying, ¿no? Como en el colegio, compañeritos que van a estar molestando a alguien por ser diferente, o porque sí, porque se les antojó encontrar una víctima, un chivo expiatorio de su miserabilidad, porque copian cosas que viven en sus casas. Hay chicos que viven mucha violencia en sus casas y por supuesto la reproducen con los que tienen alrededor. Pero también es cierto que a veces el bullying sale de los lugares menos pensados y se instala en lugares institucionales que tendrían que proteger a los chicos. ¿Qué pasa cuando en un colegio hay bullying? ¿Qué pasa cuando en una institución educativa profesores o celadores, directores, el contexto se pone en contra de alguien y busca la posibilidad de hacerlo sentir mal por su diferencia? ¿Parece ridículo? Bueno, sí, parece. Es ridículo, pero sucede, pasa. Sobre todo cuando la discapacidad, la diferencia, abre la puerta, porque cuando hay gente muy bestia, muy bruta, se agarran de cualquier cosa para ser crueles, para lastimar. Uno no puede entenderlo, ¿no? ¿Cómo alguien podría pensar que una diferencia física puede justificar adentro de esas cabezas tan pobres, el maltrato? Pero resulta que sí sucede. Entonces llamamos a una mamá que está en el Chubut, en la provincia de Chubut, de nuestro querido país, una mamá que quiere mucho a su hija, una mamá con una hija preciosa y macanuda y piola que se llama Lourdes. Karina es la mamá de Lourdes Guerrero, y la vamos a entrevistar porque parece que Lourdes no la está pasando muy bien en su escuela. Karina, ¿estás ahí? Hola. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, querida, estamos acá porque nos interesa que se conozca qué es lo que está pasando en la escuela de Lourdes allá en el Chubut. ¿Querés contarnos un poco dónde queda la escuela? La escuela es la 712, que está entre el Chubut, que está en la calle Gales. Y nosotros, Lourdes se anotó ahí a hacer la escuela secundaria cuando pasó de primaria a secundaria. Sí. Le atacó el tema de la pandemia. Bueno, el primer año lo hicieron todo por virtual. Hasta ahí todo bien. Después empezó a concurrir a la escuela y ya con una profesora había tenido un percance porque la profesora
era profesora de inglés que entraba y decía, che, pibe, hola vos, amiga, toda cosa, así un vocabulario que no era acorde a la escuela. Nosotros presentábamos una queja, sino que hablaran con esta profesora porque Lourdes no se sentía cómoda en ese momento. Oh. En ese transcurso que empiezan las clases después de la pandemia, Lourdes en octubre del 2000, en el 21 de octubre del 2022, creo que era, porque ya ni me acuerdo cuando terminó la pandemia, ella presenta un cuadro de su patología, que se le aumentó el líquido de la hidrocefalia. Vamos a contar un poquito. Lourdes tiene acondroplasia. La acondroplasia es una displasia esquelética que lo que hace es generar baja talla. Es el más vulgar, el más común de los enanismos. Lourdes es una adolescente que tiene enanismo y que es, además de todo lo que implica, aparte, ser adolescente, que no es fácil. Imaginen ustedes la situación de esta chica hermosa, divina, piola, que tiene que lidiar con una, ¿cómo puedo explicarlo? Es un angostamiento a veces de la capacidad de drenar fluidos a nivel de la columna, que hace que algunos chicos con acondroplasia, lo dije mal, pero no importa, se entiende, sufran hidrocefalia, inflamación en la cabeza. ¿Es así? Sí. Dale, no te interrumpo, quería contar eso, que Lourdes tiene su certificado de discapacidad porque tiene acondroplasia y tiene hidrocefalia. Entonces vos contás que el 22 de octubre, cuando volvieron las clases presenciales, ella tuvo un episodio de hidrocefalia. El médico neurocirujano que la atendió acá la sacó de la escuela porque los ruidos no le permitían llegar a estar concentrada en la escuela. Bueno, de ese momento presentamos todos los certificados y avisamos que Lourdes no podía volver a ingresar. El neurocirujano mandó un certificado que se la retiraba a la nena de la escuela por su problema y su patología de salud. Y nunca nos avisaron que había maestras hospitalarias que podían ir a darle clase a la casa. Ya primer incumplimiento grave de parte de la institución. Primer incumplimiento, sí. Y después... Para el que no lo sepa, cuando un chico no puede ir a la escuela, pero sí puede... Porque una cosa es tener gripe, que cuando tenés gripe, bueno, está bien, faltás a la escuela, tampoco podés estudiar, te sentís mal. Pero existe la escuela en la casa, la escuela domiciliaria, cuando hay una criatura que está necesitada de asistir a la escuela y no está pudiendo por alguna cuestión, y sí puede estudiar en su casa tranquilo, es así. Dale, seguí. Y cuando nosotros fuimos en diciembre a preguntar cómo hacía Lourdes para recuperar su materia, dijeron que en esa semana ella tenía que prepararse para sacar todas las materias que tenía. En total eran 12 materias. Tampoco teníamos el alta, sino que fuimos a consultar, porque el alta no lo tuvimos hasta que viajamos a Buenos Aires. Y bueno, ese año yo tomé la decisión de decirle a Lourdes, bueno, repetí el segundo año para que no tengas que esforzarte tanto ni tampoco que su estado de dolor y molestia esté ahí haciendo tanto esfuerzo por ahí en vano, porque eran 12 materias que ni siquiera la persona más inteligente puede sacar 12 materias en una semana, o sea. Claramente. Imaginemos un chico con discapacidad que está metido en tubos, que va para estudio, que va para tantas cosas, porque llega un momento que el chico también la sufre con todo estudio, todas las cosas que tiene que pasar, porque no es solamente estudio, sino que los médicos, los viajes, dejar tu gente acá, viajar a Buenos Aires, porque no contás con médicos acá que te puedan atender de urgencia. Eso también emocionalmente a ella le estaba afectando. Pero claro que sí, claro que sí. Además hay una cosa, todo el tiempo que está recordándolo, ¿no? Pero la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice claramente que faltar al derecho a las adaptaciones necesarias para poder cumplimentar la inclusión educativa es algo grave. O sea, el Estado garantiza a Lourdes su derecho a estudiar. Y en el caso de una persona que está con una hidrocefalia que amerita estar en la casa, claramente tienen que informar y tienen que aclarar desde la escuela cómo va a ser que Lourdes va a tomar sus clases. Toda esta cuestión de decirle, bueno, vas a tener que dar en una semana las 12 materias, ya es un espanto, es un espanto. Dale, Cari, perdóname, yo acoto esto porque me parece que es serio. Sí. Sí, sí, fue.
Es serio y es desgastante a veces porque ¿qué te parece? Uno va y repite y a todo eso, bueno, repitió segundo año, bueno, empezó contenta ella en segundo año con otros compañeros que habían repetido primer año anteriormente. Empezó la segunda semana y la directora tomó la decisión de sacarla de ese curso donde le tocó y pasarla a otro curso. ¿Por qué? Porque ahí estaba la profesora de inglés que supuestamente habían tenido problema con Lourdes, no sé qué, que no... Bueno, para evitar roce con la profesora, la sacan a Lourdes del curso, no a la profesora, no se le habla al adulto mayor acá, sino que sacamos, como uno dice, sacaron la manzana podrida porque así me hicieron sentir. Es una vergüenza. Y la mandaron a otro curso. Claro, sí, sí. Y ella entonces estaba contenta con sus compañeros. Claro, porque aparte eran sus compañeros que ella ya conocía. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces yo digo, bueno, ya está. Le decía, bueno, uno buscando tratamiento de que Lourdes se sienta cómoda, ¿no? Después de eso, bueno, empezaron su serie de problemas de salud, que ella se enferma un día a la escuela y si hay un chico enfermo, se enferma más fuerte que el otro y le agarra más fuerte los virus y se le baja la defensa y todo eso. Entonces va una semana y capaz que falta cuatro y así está. Pero está continuamente, viste, faltando por el tema de su salud. Sí, sí, sí. A todo eso, bueno, fuimos, hablamos con muchos profesores, pedimos que se le tenga en cuenta. Todos primero decían que ella se dispersaba tanto, no prestaba atención, que por ahí se ponía rebelde. Le digo, es muy difícil trabajar con un chico con discapacidad, le digo yo. Porque yo la tengo en mi casa y es una sola y yo sé que Lourdes vale como 10 chicos. Y le digo, porque es muy hiperactiva, se mueven, se paran, se corren, hablan, se ríen, caminan, le digo yo, porque yo sé cuál es la patología de Lourdes, pero es... Por eso también yo pedí en su momento una MAI, que es una docente que acompaña en el transcurso de la escuela. Y bueno, a eso me pidieron un informe de la psicopedagoga, todo, se presentó, nunca tuvo MAI, nunca tuvo un acompañamiento. El único, lo que yo sí pedí por el tema de la silla, que había que adaptar una silla, el preceptor en su momento, él me pidió una foto, él restauró una silla, se la armó para Lourdes con el portero, siempre predispuesto Leo. Bien, sí, sí. Que es una de las personas que yo siempre reconozco como que estuvo ahí. Él siempre, él comunicaba, pero después habían profesores que decían, a mí nadie me avisó, a mí nadie me avisó, y un día el preceptor me mostró su grupo de WhatsApp con los docentes y decía, la alumna Guerrero Carvajal Lourdes permanece con certificado médico y así. Y eso fue el 24 de noviembre, de octubre. En noviembre volvió a comunicar que seguía con certificados médicos y ningún profesor me dio un trabajo práctico para que yo le ayude a Lourdes a hacerlo en la casa. Claro. Ese año repitió porque muchos profesores decían por tu falta, pero no podemos poner la falta porque Lourdes está bien una semana y a la otra semana está mal y así vamos. O sea, yo no sé cuándo se me va a enfermar Lourdes. Pero esa fue la primera vez que repitió. Esa es la primera vez que repitió. Sí. Bueno, ahí ya después las cosas fueron peores, porque uno llega, a vos hablas una vez, hablas dos veces, tres veces, pero llega un momento que vos decís, había reuniones que yo iba a hablar con algunos profesores que eran re negativos, porque estaban re negativos, y de última sí, a veces pegaba un grito, lloraba, porque ya era mi cuerpo y mi sentimiento y mi paciencia era como que ya se me estaban agotando, o sea, se agotan como cualquier persona o ser humano, o sea, y más cuando están metiéndote con tu hijo, no es que se metían con cualquiera. Te hago una consulta, porque yo te conocí a vos en las oficinas del INADI. Ustedes habían venido por una cuestión de salud de Lourdes y estaban en Buenos Aires y creo que fue que Rubén les avisó que había una reunión de personas de talla baja que estábamos armando el convenio con el INADI para ver si logramos que haya una buena campaña de promoción de derechos y se empieza a difundir los derechos de las personas con acondroplasia y con enanismo para lograr que se termine el bullying en diferentes espacios institucionales, ¿no? En ese momento fue que nosotros nos conocimos y ustedes ahí contaron esta situación, cómo en la escuela en la que estaba Lourdes habían padecido una cantidad de situaciones profundamente incómodas y una situación básica de
Sí, de discriminación, que Lourdes se sentía discriminada en la escuela, que había maltrato. Eso fue lo que ustedes nos contaron en aquella reunión. Y me acuerdo de que yo fui parte de todos los que estábamos ahí reunidos, que dijimos, hagan la denuncia al INADI. Y vos fuiste con tu hijita e hiciste la denuncia al INADI. ¿Qué pasó después de que hiciste esta denuncia de que la escuela no estaba acompañándola en nada a Lourdes? Cuando nosotros hicimos la denuncia en el INADES, bueno, cuando llegó al Ministerio de Educación, que avisaron que había una denuncia hecha por mí, porque yo era la mayor, como Lourdes menor de edad, yo figuraba como que yo había radicado la denuncia, y fue peor porque ahí empezó el hostigamiento, la persecución, el maltrato al no saludar. Lourdes pasaba, decía buen día, nadie la saludaba, preceptores que la miraban, perdón la palabra, pero con cara de trasero. Uh-huh. El desprecio que sentíamos. A mí apenas me llega la denuncia, me dice, a partir de este momento vos te tenés que comunicar con nosotros por vía de nota. No podemos relacionarnos más con ustedes, nos dijeron. ¿Cómo? Así fue. ¿Cómo justificaban y esto? Me lo dijo, según ellos, porque según los abogados del Ministerio de Educación, le habían dicho que hagan así. A mí nunca me notificaron de que un abogado del Ministerio de Educación había tomado ese reglamento o esa decisión de decir que no se me dirigiera malas palabras. Es una vergüenza, sí. Yo para pedir un tema de una profesora o para pedir un certificado o para pedir algún trámite en el papel de papeleos en la escuela, tenía que hacerlo por nota. No obstante con eso, o sea, yo lo empecé a hacer por nota. A ver, me comí el comentario de este preceptor de Rubén, se llama, que decía, le digo, bueno, pero explíqueme, no, dice, y bueno, yo estaba hablando y me dice, no, dice, ya está agresiva, me decía, y yo lo miré con cara diciendo, loco, media pila porque yo ni te estoy hablando, solamente quiero saber cómo dirigirme, o sea, ustedes son las autoridades y ustedes tienen que hacer algo, ¿me entendés? Porque nadie está hablando fuera de lugar. Aparte hay actas que se firmaron y que se hicieron, que con tal profesor se llegaba un convenio, se cedió esto, pero después no lo respetan. A mí me preocupó mucho una cosa que en un momento dado Lourdes me comentó hablando con ella, que es que ella en un momento dado se cayó, o sea, ustedes saben que la discapacidad vinculada a la talla baja, a la condroplasia, al enanismo, a veces puede hacer que no sea fácil caminar o moverse. Y ella resbaló y se cayó. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Eso fue lo que me contó Lourdes, que había tenido un tropiezo y un compañerito lo fue. Porque lo más loco de todo es que los chicos son macanudísimos y la apoyan. Están absolutamente del lado de ella. Todos registran lo que está pasando en la escuela. Todos la quieren ayudar a Lourdes. Pero los que están haciendo las cosas mal ahí son los adultos en la institución. Lo retaron al chico que la ayudó a Lourdes. ¿Fue así? Cuando la fue a levantar, fueron dos compañeros a levantarla, estaba este mismo preceptor, Rubén, y le dice, déjala, dice, si esta es una pendeja caprichosa, y se tira sola, dice. Una pendeja caprichosa, de esa manera se... Para eso, bueno, después al tiempito, bueno, se volvió a lastimar su brazo, y bueno... Al tema de le hicieron resonancia, la dio el traumatólogo, le hicieron resonancia, se encontró un desgarro en el ligamento y la acumulación de líquido. Y para eso este preceptor nadie hizo una acta, nada, ¿me entendés? Y nadie me avisó que se había caído Lourdes tampoco. No, es increíble. O sea, pero también está el profesor, o sea, y ahora se suman más profesores, está el de plástica que el otro día ya armó. Tenía que ser chapones de yeso, tenía que hacer un dibujo con texturas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo Lourdes? Buscamos en internet dibujos con textura, porque yo no me acordaba qué era la textura. Y le dijo que no, que era muy infantil lo que había presentado, que no se usaba comida para un dibujo, que no se usaba... cosas así, entonces como que vos no entendés tampoco a los profesores qué es lo que le piden a ella, porque artista no es, y uno trata de hacer las cosas como vos buscas en internet y con
Mira, yo no sé, yo te cuento que yo... La información nosotros buscamos por internet, porque en cambio es distinto. Bueno, yo fui a hablar con el profesor de historia y el mismo profesor le hizo un trabajo práctico de 3 preguntas nomás. Y él lo que quiere es que yo le presente su trabajo práctico. Porque yo le conté todo lo que estaba pasando y lo que estábamos pasando nosotros con la escuela y qué sé yo, pero fue la única persona. Sí puedo destacar este año el trabajo de Silvia, que es una POT nueva, que también al principio era como que estaba, viste, ahí al salto. Pero después ella ahora también nos ayuda a perseguir, pero hay veces que tampoco le contesta bien a Lourdes. O sea, yo entiendo que vos te canses de ayudarla, pero entonces llamen y busquen una MAI, que es lo que necesita Lourdes. Porque me dicen otras mamás que tienen chicos con discapacidad que si la directora pide una MAI semana completa, le pueden mandar. Pues es que esto que me contaste del profesor de educación plástica, yo no lo sabía, pero ahí sí puedo meter yo la cuchara con ganas, porque es de algo de lo que sé. El bestia que dice que no se puede trabajar con alimentos porque eso es muy infantil, bueno, de arte contemporáneo no sabe nada, ¿no? Desde luego. A mí me gustaría ver los trabajos esos que presentó Lourdes, los de textura. Me encantaría verlos y me encantaría hablar con el profesor. ¿Cómo se llama el profesor? ¿Cómo se llama el profesor? Plática. No se acuerda, ¿no? Bueno, ubiquemos a ese señor. Me encantaría llamarlo, me gustaría charlar largo y tendido con el bestia peluda que descalificó el trabajo por haber usado alimentos. ¿Y cómo sigue la cuestión ahora? O sea, del INADI, ¿qué fue lo que te dijeron? Nada, me llamaron el otro día la directora nueva, porque de la directora anterior ya no puedo quejarme, porque ella siempre estuvo ahí comentando todo. Ella fue la que hizo los papeles para que lleguen a Madrid. En Madrid se cerraron cuando se presentó todo lo de la escuela, que incluso hay una, yo me río, ¿no? Porque hay una de las preceptoras que tuvo Lourdes, que ella hace, aduce que una tiene un tratamiento psicológico porque yo le causé un trauma, me dijo. Así lo escribieron. Uh-huh. Y yo entonces digo, ¿qué trauma entonces tiene ella? Y entonces, ¿qué tendría que estar yo en un psiquiatra? Digo, porque todo lo que yo hice para el bienestar de Lourdes no sirvió. Pero si vos tenés trauma psicológico, como uno dice, no podés estar dando clases, no podés estar haciendo sociales como si nada. O sea, porque los traumas, yo tuve un trauma psicológico y yo veía a la persona que a mí me agredió y yo te juro que veía al diablo en pinta y me iba para otro lado y quería correr y quería saltar y no sé, me agarré una desesperación mal porque yo lo veía, le veía y decía, me va a agredir, me va a pegar, me va a hacer esto, o sea. Bueno, acá evidentemente lo que hay que hacer es ayudar a Lourdes a que Lourdes pueda terminar la escuela bien. No le están ayudando porque la última vez que yo había hablado del tema ya no tenía ganas de volver al colegio. No, hoy faltó. Claro, ¿cómo va a ir una chica? Hoy no quise porque... Sí. Porque dice, todo lo que hago está mal, entonces... ¿Qué queremos? La directora nueva del INADES me llamó, dijo que iba, me preguntó unas cosas, iba a llamar a la escuela, pero no sé si se habrá llamado porque nunca más se comunicó conmigo. Eso es lo que es increíble, que a veces, aunque tengan la mejor intención los funcionarios, hay instituciones que les importa 3 pepinos, hay que tomar... Acá hay que hacer algo, hay una acción que está pendiente, que está faltando. Tenemos que lograr que suceda algo concretísimo, porque si no, esta gente sigue. Es increíble. ¿Y sabés cuál es lo feo? Bueno, Lourdes tiene el apoyo de su mamá, de su familia, de sus hermanos, de mucha gente, ¿me entendés? Que la conoce. Pero lo feo es el chico que no tiene un acompañamiento. ¿En qué termina? ¿Quitándose la vida? ¿En un estado depresivo? Tirándose al abandono porque todo lo que está haciendo está mal. O sea, a eso es lo que uno apunta, porque a veces uno como papá acompaña, yo acompaño a Lourdes en todo lo que puedo. Yo como le dije, yo en plástica mucho no te voy a acompañar porque no sé dibujar, pero trato de ayudarla a buscar materiales, a que ella intente hacer las cosas por sí sola también. Y así todo, el profesor de plástica le dijo que el dibujo era infantil, en vez de decir, bueno, te felicito, te forzaste en hacer un trabajo, aunque sea te salió mal, pero lo hiciste, o sea,
hay detalles para corregir, porque hay formas de decir las cosas. No, evidentemente no, no, por lo que ustedes cuentan, no le están ayudando en nada a seguir con su trayectoria educativa. No, porque ahora presentamos otro nuevo informe de la psicopedagoga, que vos lo lees y te cuestionan hasta los informes que vos presentás. O sea, ellos son médicos. Lourdes, con la lesión que tuvo, sigue con un inmovilizador para ir a la escuela hasta que empiecen las vacaciones de invierno. Y la preceptora me mandó una nota diciéndome cuándo le iban a sacar eso y cuánto tiempo más, porque ya llevaba un mes con el inmovilizador. Entonces yo le transmití a al traumatólogo lo que me dijo la preceptora, y dice la preceptora, el traumatólogo me dice, ¿quién es ella para cuestionar mi certificado? Dice, claro. Aparte, cuando la nena tiene un carnet de discapacidad que tiene acondroplasia esquelética, te lo dice la palabra, dice, huesos, esqueleto, dice, hay que traducirle todo, me dice, no pueden cuestionar un certificado de un profesional, me dice. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo te propongo lo siguiente. Si esto no se resuelve, de verdad, o sea, es un pedido de disculpas, ¿qué querríamos para que se resolviera? ¿Una corrección absoluta de las líneas de trabajo de la escuela? Si esto no se resuelve, en los próximos 15 días, yo propongo que nosotros vayamos, que ALAPA se dirija a Trelew, y que hagamos una reunión en la escuela. O sea, ir a buscar a la directora y decir, explíquenos qué está pasando en esta institución, que parece ser que están discriminando a una persona con acondroplasia. Pues la verdad que es eso lo que uno siente, ¿no? Sí, directoras, profesores, porque después están los profesores que dicen, ay, te desaprobé porque nadie me avisó que estabas enferma. No. O sea, si a vos te falta un chico 2 o 3 días, te tenés que dar cuenta que hay algo que está pasando, o sea... No, es increíble, es increíble. Bueno. Más un chico que vos decís, se mueve, habla, se ríe, porque Lourdes cuando falta se siente, porque es mucho silencio que hay, como me hicieron los profesores. Entonces, si a vos te falta un alumno 2 o 3 días, hay algo, entonces vos te comunicás a la POD o a la preceptora y preguntás qué está pasando con esta alumna. Karina, ¿qué quiere estudiar cuando sea grande Lourdes? Lourdes quiere ser azafata. Ajá. Bueno, y en ese sentido, ¿han estado alguna vez preguntando? ¿Ya se ha acercado a averiguar cómo es que se hace? Pues es que me interesa muchísimo porque quiero ver, viste que cuando se hacen los estudios de orientación vocacional y demás, se les pregunta en relación a lo que quieren, no a lo que pueden, y está muy bien que así sea, porque todos tienen que poder hacer sus pruebas en lo que sea. Y muchas veces se los desorienta a los chicos con discapacidad de entrada planteándoles, bueno, esto sabés que no vas a poder hacer. De hecho, me pasó esta semana hablar con un muchacho que estaba recién diagnosticado de Stargardt, que es la enfermedad que tiene mi hijo en la vista, que causa baja visión, pero nada más que baja visión, no otra cosa. Me dice, no, yo estoy desesperado, pues voy a tener que dejar de trabajar de lo que hago. ¿Vos qué sos? Soy licenciado en educación física, soy profe. ¿Y por qué vas a tener que dejar de trabajar de licenciado en educación física, de profesor de educación física? Y en realidad él no sabía muy bien por qué, pero le habían dicho esto, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que te van diciendo. Y son muchas las personas con discapacidad que no sienten que el mundo los esté ayudando, más allá de que la convención garantice sus derechos, en las papas, en los hechos, nadie los está acompañando respecto de su decisión vocacional. Acá tenemos que ayudar a Lourdes en su decisión vocacional, en las cosas que quiere hacer en la vida. Ella tiene que hacer la escuela con felicidad. No podemos seguir asistiendo. Hace meses yo que ya conozco este caso y en todos estos meses no ha pasado nada. ¿Vos otras escuelas cerca tenés? No. Porque esa es otra. O sea, ustedes donde están no hay muchas escuelas. No, y hay escuelas que tienen jornada completa. Se entran de mañana, tienen mañana, tarde. O sea que esta tendría la ventaja de que es por lo menos de media jornada. Claro. ¿Esta escuela es pública? Sí, siempre fue una escuela pública ella. ¿Cuál es la escuela pública que tenés más cerca de tu casa además de esa? Las que están en el centro nomás. ¿A cuánto quedan de tu casa? Lo mismo, como 64. Ok, porque quizás hay que empezar a pensar de alguna manera en cómo hacemos para... yo no sé, yo creo que va a ser muy difícil de recuperar
la felicidad escolar yendo a un colegio que ha sido tan, tan mala onda. Igual, independientemente de que Lourdes fuera a otro colegio, que es horrible porque es separarse de los amiguitos y demás, esa escuela tiene que cambiar. La escuela esta, ¿cómo se llama la directora? Vidal es el apellido. Bueno, creo que Victoria o algo. La profesora Victoria Vidal evidentemente tiene que repensar cómo fue que eligió dedicarse a la docencia y ver qué están haciendo en su escuela para que no estén acompañando en nada, absolutamente en nada, a la alumna Lourdes Guerrero, de 15 años de edad. Karina, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te pido que, por supuesto, nos tengas al tanto. Yo me voy enterando todo el tiempo de lo que está pasando con Lourdes, porque aparte me entero por el grupo de amigos del grupo de adolescentes de Alapa, pero me parece que esto ya pasó de castaño oscuro. Ha pasado mucho tiempo y la cosa sigue igual. ¿Hay algo sí, que vos... porque sí. O sea, es fácil sacar la Lourdes, pero va a llegar otra Lourdes a esa escuela y otra vez le van a hacer lo mismo. O sea, lo que hay que cambiar acá es profesores, pónganse un dedo en la mano en el corazón y empezamos a pensar qué queremos, si queremos futuros ingenieros, médicos, o sea, no le arruinemos la vida a los chicos, porque hay chicos que no son acompañados por su papá o su mamá como Lourdes. Claro, claro. No, evidentemente... Pero busquemos un mundo feliz para todos los chicos, porque tampoco es lindo que... O sea, todos tenemos problemas, pero tampoco nos agarremos con el primero que se nos cayó enfrente, ¿me entendés? Mira, yo creo que del pico para afuera toda la gente está hablando de inclusión las 24 horas, qué sé yo, qué lindo, qué ganas de imaginar un mundo donde todo el mundo sea feliz, todos juntos, pero la verdad es que es impresionante la cantidad de formas de fascismo silencioso y pequeñito, el microfascismo que se vive en todas partes. Es doloroso, pero existe. Yo trabajo con enfermedades poco frecuentes hace más de 10 años y las cosas que veo y que escucho duelen. Uno no puede entender cómo se puede ser tan cruel y tan estúpido cuando de inclusión educativa se trata. A los chicos hay que ayudarlos a estudiar felices. Y eso va para todo, a los papás que no son cariñosos y a los maestros que no son cariñosos. O sea, ser cariñoso tendría que ser algo así como un imperativo categórico. Yo no entiendo que la gente pueda pasar por el mundo sin estar deseándole cosas buenas a sus congéneres. No tenemos por qué tolerarlo, señores malvados y microfascistas. La verdad es que me gustaría que pudiéramos pronto comunicar algo distinto respecto a este caso. Y te ruego que por favor nos tengas al tanto de las novedades. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Karina, y te mando un beso enorme. Gracias a ustedes por darnos este espacio, ¿no? También para que nosotros podamos contar todo lo que está pasando, porque a veces como papá nos callamos la boca y no lo hacemos público. Todos estos días estuvimos preguntando, hablando con Lourdes si lo quería hacer público por las redes sociales también, ¿viste? Que se empieza a difundir, que se haga viral. Porque no está bueno, o sea, porque así como Lourdes hay muchos chicos y hoy en día hay muchos chicos que se quitan la vida por estas por personas de cualquier tipo, ¿me entendés? De que no hay empatía, no hay solidaridad y no hay concientización. Malas personas con discapacidad que lo padecen más que todo, ¿no? O sea, yo siempre pensé que a mi hija me la iban a discriminar los chicos de su edad y no las personas adultas, porque se supone que el adulto es el que da el ejemplo en una sociedad. Totalmente. Pero bueno, acá no estamos errados. Sí, vos es que nosotros trabajamos con una patología que se llama trimetilaminuria, que es una enfermedad que lo único que produce, en realidad, más que una enfermedad, es una extrañísima condición, en la que la persona tiene feo olor. Es real que tiene feo olor. Tiene un olor muy fuerte porque hay una proteína que se sintetiza mal y entonces como falta una enzima, la persona emite una cosa que se llama trimetilaminuria, que es una sustancia que está presente en el pescado podrido. Entonces la persona que tiene trimetilaminuria lo que tiene es olor a trimetilamina, a esta sustancia que está en el pescado podrido. Es tan fuerte el olor y es tan volátil la trimetilamina que se huele como si fuera a veces un basurero a cielo abierto, ¿viste? Cuando pasás de lejos y sentís un olor que te invade, que te atraviesa.
Las historias que hemos visto de sufrimiento, de bullying, de carga, de malestar, de exclusión, son tan crueles que nos preguntamos a veces en qué mundo estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo se le educa a la gente para que después salga gente tan asquerosamente violenta? Yo sé de casos de personas con trimetilaminuria a las que les han puesto una notita por abajo de la puerta diciéndole por qué no te mudás. Cosas que son realmente muy, muy dolorosas, muy feas. No tienen pareja, no tienen estudio, no tienen forma de subirse al colectivo. Contaba una vez un muchacho que cuando se acercaba a la parada, el colectivero, como ya sabía que era la persona del olor, no le paraba. No consiguen laburo. Y uno dice, bueno, si realmente queremos hablar en serio de inclusión y de discapacidad, dejémonos de hinchar y hablemos de todo esto. De todo esto y que se corte de una buena vez la discriminación. Hoy estaba viendo que en el caso este de Lucas González, el chico que fue asesinado, que le dieron perpetua a los asesinos, el papá estaba diciendo todo el tiempo: a mi hijo lo discriminaron. Y es real, había una discriminación racial, gente morena, morocha. Hay un movimiento ahora que se llama Gente Marrón, en relación a reivindicar y revisar el lugar de derecho que se le da en nuestras sociedades a las personas criollas, a las personas con sangre de los pueblos originarios. ¿A dónde vamos a ir a parar si seguimos sosteniendo la tolerancia para con las formas más abyectas de discriminación? El que discrimina es una mierda, se acabó. Vos discriminás, estás mal, estás actuando mal. El que discrimina a Lourdes en la escuela está actuando mal. Los directivos de la escuela están actuando mal. No hay que perder el tiempo, no tenemos por qué tolerarlo, señores. Váyanse a otro lado. El que no sepa educar de manera inclusiva, que se vuelva a su casa y que vea con su psicoanalista qué corno le pasa para tener esa necesidad compulsiva de maltratar o de ser sádico con una criatura de 15 años que tuvo la mala leche de tener un problema en el esqueleto, un problema esquelético. Es eso. Yo creo que es un tema que nunca se habla lo suficiente y que tenemos que seguir machacando hasta que esto sea pasado, hasta que sea un mal recuerdo y nada más. Basta. Porque aparte, vamos a decir algo, en los medios de comunicación se sigue tomando el pelo la gente con talla baja. Se sigue contratando gente con enanismo para decorar humorísticamente fiestas como el espectáculo grotesco. O sea, basta, basta, basta. Ni show de circo, ni basta, basta. Yo entiendo que la gente tiene que trabajar y entonces, bueno, ser payaso de circo es una profesión digna y sana y la gente necesita vivir, pero basta, basta que puedan ser ingenieros, que puedan ser médicos, que puedan ser lo que quieran y dejemos de maltratar al diferente. ¿Está ahí Lourdes con vos? Sí. Lourdes, ¿vos querés decir algo? Porque como el tiempo se nos va pasando, yo no voy a cortar. Así que si vos querés terminar el programa, terminalo vos, Lourdes. ¿Querés hablar? ¿Cómo? ¿Querés hablar vos, Lourdes? Pedile a toda la gente que está escuchando, a nuestra audiencia, ¿qué querrías que pasara con la inclusión real? Contanos cuál es tu deseo. Y bueno, lo que yo primero que nada desearía es que haya inclusión entre todas las personas que tengamos discapacidades y todos los chicos que son de estatura promedio, que sean una inclusión y que no nos tengan apartados de ciertas, o sea, de los chicos con que no tienen enfermedades ni nada, y que todos los chicos tengamos una inclusión todos por igual. Claro que sí. Bomboncita, y escúchame, ¿estás enamorada, gustás de alguien? Ah, bueno, no, yo porque me encanta, yo soy una especie de tía casamentera inaguantable. ¿Tenés amigos lindos y buenos? Y cuando sí. Me refiero a lindos, me refiero a lindos en serio. ¿Almas lindas? No sé. Escúchame, ¿los chicos de tu cole son macanudos tus compañeros? Algunos sí. Y sí, esos algunos que sí, ¿qué te dicen respecto a lo que está pasando en la escuela ahora? Que el preceptor... algunos preceptores son medio maleducados, son agresivos, pero no en el término de decir son agresivos de insultar, son agresivos en el término de que te hablan mal, te tratan mal,
Si no, si vos vas a preguntar algo, bueno, andate, y después te lo llamo y así. O sea, no tienen respeto al preceptor, que es la persona adulta, hacia un menor. O sea, por más que sea menor, eso le importa tres cuernos lo que le pase. Así es. Y una última pregunta de chismosa total. ¿Cuál es tu materia favorita? Hasta ahora, historia. Historia. Es una lindísima materia, Lourdes, historia. Sí. Es una preciosa materia. ¿Y tenés profesora macanuda de historia? No, un profesor. O sea, por ahí, como, o sea, hasta él mismo se dice que por ahí se... Es medio chistoso con los chicos y, bueno, algunos están bien, otros no. Pero esa es una de las materias con las que la pasás bien. Sí, sí, sí. Bueno, hagamos que los chicos la pasen bien en la escuela, por favor. Y que Lourdes esté chocha con su escuela y que Lourdes pueda dar las materias como sea. Dejen de joder a los chicos que quieren estudiar con burocracia y maldad. Lourdes, querida de mi corazón, te mando un beso enorme y espero que todo esto pase pronto, ¿sabes? Dale. Bueno, un beso gigantesco para ustedes y a toda la audiencia, porque se nos hizo la hora. Se me pasó hablando bla, 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 y finalmente se pasó la hora completa. A toda la audiencia de la Asamblea Latinoamericana de Salud le mandamos un beso enorme. A Lourdes y su mamá Karina, un beso enorme. A toda gente que lucha por los derechos humanos y el derecho a la salud, un beso gigante y feliz semana, argentinos. América, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Somos nosotros, no somos otros. No hace falta que nos digan quiénes somos. Somos mixtura de sangres muchas. Somos cultura y esta piel sabe de lucha. Necesitamos más pediatría. Necesitamos genetistas. Necesitamos más empatía. Necesitamos genetistas. Necesitamos acceso a las terapias. Necesitamos mesa interministerial. Necesitamos un ministerio que entienda. Necesitamos un ministerio que escuche. Necesitamos cambios de currícula. ¿De qué currícula? Las universitarias. ¿Por qué necesitamos medicina de precisión? El movimiento de pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. Ulapa ya les informa que no podemos claudicar. Entiendan que no se vale. No podemos renunciar. Esto acaba de empezar. Ya no podemos parar. Los nuestros no son rehenes por desórdenes sus genes. Y la atención que queremos es la que no merecemos. Acceso garantizado, seguimiento programado, un especialista al lado. Respeto y dignidad, ya no los hemos ganado. No hace falta que les diga que a la banda unida jamás será excluida. Que cosas buenas sucedan, no debemos esperar. No pasan las cosas buenas, o las vamos a buscar. Nadie más debe morir por la culpa de un idiota que en vez de laburar nunca supo dar la nota. Necesitamos más pediatría. Necesitamos genetistas. Necesitamos más empatía. Necesitamos genetistas. Necesitamos acceso a las terapias. Necesitamos mesa interministerial. Necesitamos un ministerio que entienda. Necesitamos un ministerio que escuche. Necesitamos cambios de currícula. ¿De qué currícula? Las universitarias. ¿Querés arrancar la